mira, hoy a la mañana, temprano, ayer también, a la noche tarde, recorrimos alguna de las comisarías en relación a lo que se había hecho al principio. Por supuesto que no podemos dar fe por todos y cada uno de ellos y de ellas, los detenidos, pero ciertamente las detenciones fueron indiscriminadas. Probablemente hayan sido detenidos algunos de los que participaban de los incidentes, pero también nos consta de que fueron reprimidos indiscriminadamente compañeras y compañeros que se estaban retirando pacíficamente de ellos. Digo esto porque debe quedar definitivamente claro que este espacio repudia y condena la maniobra de provocación urdida, tramada, adoptando las técnicas de los servicios de inteligencia de todo el planeta cuando quieren desvirtuar la movilización. Sin repudiar el uso de un método que, amparándose en la movilización pacífica y democrática de una multitud calculada por los propios medios de comunicación oficiales, más de 200.000 personas, sin que esta multitud tuviera la posibilidad de opinar siquiera acerca de si era válido o no proceder de esa manera, fueron utilizados, fuimos utilizados. El nombre de Santiago Maldonado fue utilizado por una banda de provocadores. Y es verdad también, y esto también hay que decirlo, creo que lo mencionaba Aurelio recién, la provocación no es un ejército de provocadores. Basta un puñadito para que después un grupo de incautos caigan en la maniobra. Porque las maniobras se urden, se traman, se preparan, se maquinan para que funcionen de esta manera. Entonces no seamos incautos nosotros tampoco. Y hay que decir esto con todas las letras. Hoy muy temprano, en un comunicado oficial de la Central de los Trabajadores de la Argentina, firmado por Hugo Yasky, por quien les habla, hemos denunciado de esta maniobra. Está en las redes, está en los medios de comunicación. Y yo pido de que ese comunicado sea también distribuido por carta abierta, como están siendo espontáneamente circulados en las redes sociales. Yo creo que no es posible entrar, y lo planteo como un debate político ideológico. No me quiero correr del tono de esta intervención. Para mí es un debate político ideológico. Suponer que un análisis estadístico de los resultados de esta o de cualquier otra elección impone una determinada construcción política en determinado, en detrimento de otra, no es más que aceptar las reglas de juego que está poniendo el poder dominante del Estado. Porque acá hubo movilizaciones desde el principio. Yo quiero recordar que este espacio, tempranamente, en enero del 2016, convocó a la resistencia en las calles y muy tempranamente se atrevió con toda honestidad intelectual a plantear de que no había que callarse la boca y hablar de resistencia. Porque había quienes hablaban de la oposición democrática y se enjuagaban la boca con tal de no hablar de la resistencia en las calles. Este pueblo pudo demostrarse a sí mismo y demostrarle a quien quisiera que estaba en condiciones de movilizarse en las calles. Las movilizaciones de marzo pasado fueron multitudinarias porque existe una reserva política, moral e ideológica en la parte más sensible de esta sociedad. Y no reconocer esto supone un momento de derrota para el campo popular. Entonces yo quiero subrayar esto de una manera categórica. No podía haber una movilización como la de ayer si estas reservas no existieran. Y porque estas reservas existen, es posible pensar en las victorias, que serán tan transitorias como todas las de nuestra historia, pero es posible pensar en la victoria. Si no, el único camino que tenemos es el de la derrota ideológica. Y al mismo tiempo cabe pensar, y yo lo quiero subrayar también, de que dentro de las fuerzas de seguridad y aún dentro de las fuerzas armadas existen contradicciones.
Estos elementos, aun cuando siguen directivas, instrucciones que tienen que ver con su propia institucionalidad, no han sido formados como en el pasado bajo las reglas del terrorismo de Estado. Yo quiero rescatar aquí que cuando Cristina dijo la gendarmería es la misma, lo que ha cambiado el gobierno, no es porque negara la existencia de Cutralcó, no es porque negara la existencia de la muerte de Teresa Rodríguez, que todo fue operado en manos de esa misma gendarmería. Lo que estaba planteando es que esta gendarmería, ordenada por este gobierno, actúa de esta manera, como actúa de esta manera la policía de la ciudad y la policía federal. Pero dentro de estas instituciones existen contradicciones, y esa es una contradicción moral, no es política, es moral. Y nosotros tenemos la obligación, como espacio concreto, de ahondar en esas contradicciones. Porque ahí hay una disputa por el sentido del futuro, por el sentido de la democracia. Y quiero recuperar acá lo que dijo Guillermo hace un rato. ¿Por qué tenemos que empezar a hablar de un Estado gendarme? Porque la definición inaugurada por Nathanson nos mete en un debate que este espacio debería transitar y profundizar y no mirar para el costado. Deberíamos poder organizar foros con todos los protagonistas de ese debate. Uno de ellos está acá presente, que es nuestro compañero Horacio, pero también está María Pía López, también está Rocco Carbone, también está Jorge Alemán, también está Martín Granovsky. Hay una serie de compañeras y compañeros que han intervenido activamente en este debate y lo continúan haciendo. Que no conduce únicamente a dilucidar si Cambiemos es una democracia moderna, no sé qué, como dijeron. Lo que está en discusión es en qué medida la crisis entre partidos y movimientos aloja, incuba una crisis de la representación que prefigura un tipo de democracia absolutamente diferente a la que hemos conocido. Y no nos alcanza con decir que son autoritarios. Tampoco corresponde decir que son iguales a la dictadura. Necesitamos ahondar en este debate porque de cómo lo resolvamos vamos a poder disputar la conciencia de ese 30% que ha sido siempre el 30% más base de maniobra, masa de contención y base histórica de los estados que no nos han respondido como pueblo. Porque lo que se opera en la base de la sociedad es un corrimiento de la base histórica del Estado que nosotros conocimos durante los gobiernos populares. Este proceso no se produce del día a la noche. Efectivamente no ocurre así, nunca ha ocurrido así por otra parte. Y es imprescindible discutir esto en términos teóricos, ahora con una condición. Si nos convocamos a las 4 de la tarde en una esquina de la ciudad para participar de una movilización multitudinaria que reclama la aparición conmigo, compañeros, compañeras y compañeros, dejémonos de joder y estemos a las 4 de la tarde. Estoy en la comisaría 30, comuna 15. Detuvieron a mi hijo Ezequiel y su compañero Juan mientras estaban transmitiendo para Antena Negra y la red de medios alternativos. En esta comisaría hay 7 detenidos, entre ellos un turista que pasaba por el lugar. Lo tienen incomunicados hasta el lunes. Aún no los hemos visto, tampoco los han visto los abogados. No han mostrado el sumario. El juez que entiende la causa no deja que los veamos. Son trabajadores de prensa y los detuvieron por estar filmando. Por favor, les pido que difundan en sus redes. Gracias. Gracias.